en el debut una lesión de ligamentos, una ausencia por muchos meses. Sí, él siempre muy agradecido como Nacional también lo arropó y lo esperó en esa situación. Acá está, una jugada desafortunada, casi que se lesiona solo por el movimiento, pisa mal, se le desplaza la rodilla, ligamento cruzado, apertura del año 2010, el partido frente a Bellavista. Gallardo empezaba a mostrarse con la camiseta de Nacional, fíjate vos, Luis González, sí, el entrenador. Y por esta lesión terminó perdiéndose todo ese semestre y recién apareció o reapareció en el clausura del 2011. Ya con Carrasco de entrenador y con algunos goles. Fueron tres los que hizo Gallardo en Nacional. Repasamos, este es el primero frente a Miramar Misiones. Claramente un jugador de élite, ¿no? Que se dio el gusto de tener Nacional en su momento. Con una carrera bárbara. ¿Quién iba a decir que después se iba a transformar también en ese excelente entrenador que es y ganador que es también? Otro tiro libre contra Racing. Este es un partido particular, Copa Libertadores, frente a Fluminense. Entra a la cancha, Nacional gana ese día 2-0 y participa colocando esta asistencia fenomenal para el Morro García, que define dándole la victoria al conjunto tricolor. Ese día hizo dos, los dos goles de Nacional fueron del Morro. Este con pase de Marcelo Gallardo. En este momento estamos repasando primer semestre del 2011. El último gol de penal contra River. Ganó River ese día 4-2. Y allí está el último gol en Nacional y el último gol en su carrera como futbolista. Porque la historia indica que con algunos minutos en cancha, este es el gol de Tabaré Viudez, que le dio frente a Defensor en la final el título de campeón uruguayo a Nacional. Reitero, dirigido por Carrasco Gallardo, como jugador fue campeón. Claro, y aparte, Nacional evidentemente que es un equipo muy importante para la carrera de Gallardo, no solo por lo que significó ese cierre de la etapa como futbolista, sino también ese inicio, esos primeros pasos como entrenador, que por más que haya sido un excelente jugador como lo fue Gallardo, nada te asegura que después tu carrera como entrenador sea de la misma manera. Hay muchos ejemplos de eso. Por lo tanto, bueno, hay un cariño recíproco entre Nacional y Gallardo, sin duda, y lo va a haber siempre. Totalmente. Y con esta imagen cerramos el capítulo como jugador y pasamos al capítulo como entrenador, que fue pegado. Apertura 2011. ¿Por qué ponemos este partido contra Cerrito? Y porque fue el primer partido en el que Gallardo, de alguna manera, empezó a ganar una serie de victorias que revirtieron un arranque con alguna duda. De hecho, una derrota en la fecha anterior a este partido frente a Bellavista lo puso en la cuerda floja. Y con gol de Medina, con gol de Viudez y con el que veremos a continuación del Chino Recoba, Nacional le ganaba 3-0 a Cerrito, encaminaba un poquito el rumbo que después iba a terminar con la consagración. Claro. Y fíjate algo, la importancia, la relevancia de Recoba en este campeonato, la importancia y lo decisivo que fue Recoba para Gallardo Nacional. Sí, como también Gallardo supo llevar a Recoba en el sentido de los minutos, la dosificación, los momentos claves. Fíjate vos que en el abrazo de gol van todos con el cuerpo técnico, sí, algo claro, que tampoco es tan habitual. Bueno, primer clásico de Gallardo como entrenador. Arranca ganando Peñarol. Todo pasó en el segundo tiempo. Gol de Rosano, ¿te acordás? Sí, claro. Se le mete a Rodrigo Muñoz. El 1-0 para el equipo que dirigía Gregorio Pérez. Llega el empate de Gonzalo Bueno. Y en la hora va a tener un penal Nacional y allí entra otra vez el Chino Recoba a ser una pieza clave. Minuto 93 de penal, Recoba le da la victoria 2-1 Nacional ese día. Una victoria clásica de atrás y que además empezaba ya a acercarlo al título. Sí, claro. Por eso esta celebración que vamos a ver de Gallardo y atrás Bogosian. Sí, señor. Y este día termina en diciembre del año 2011, consagrándose campeón con otro gol de Recoba. Qué golazo, ¿eh? Gran definición. Qué golazo. Pasaba el tiempo, el gol no llegaba, estaba próximo a terminar el partido y apareció Recoba para poner el 1-0 y el título de campeón del torneo de apertura para Nacional. Acá estamos viendo el segundo clásico oficial de Gallardo como entrenador y la segunda remontada. Rodrigo Mora, el gol de Peñarol. Mora, Viudez, que hemos visto en estos compactos que después iban a ser dirigidos por Marcelo Gallardo. Claro, tenés razón. Porta de penal, poniendo el 1-1. Este es el famoso clásico en el que Medina dijo, si a Porta le pasa algo, le ponemos una tribuna sí, con su nombre.
Otra vez saca ventaja Peñarol con gol de Marcelo Danubio Salayeta, que a propósito creo que cumplió esta semana años. Sí, hace unos días, hace un par de días. Extraordinario jugador. Ponía el 2-1 para el equipo del Polilla. El empate de Facundo Piris, peina porta, gol de Piris. Hoy en plaza. Hoy en plaza. Ahora lo vas a ver a Jackson Viera, que en pleno gol estaba siendo atendido. Mirá vos, allí en la camilla. El abrazo de Piris es con el profesor Kulbovits, que hoy también está en el cuerpo técnico de Gallardo. Y de nuevo Recoba, que le da la victoria a Nacional. 3-2 en el segundo partido clásico oficial de Gallardo como técnico de Nacional. Es tremenda el resultado que le ha dado Recoba en ese año Nacional. El final del partido se jugó bajo mucha lluvia en el segundo tiempo. La frustración del Polilla y la celebración ahí de Gallardo con Vizcay. Siguen juntos hasta el día de hoy. Hemos elegido estos 5 partidos de Gallardo como técnico de Nacional. Este es el último. En la final contra Defensor, campeón uruguayo con gran definición otra vez del Chino Recoba. 1-0 ganó Nacional ese día. Bicampeón uruguayo entonces. La primera vez como futbolista, la segunda como entrenador. Esa es la historia de Marcelo Gallardo en Nacional. Ganador, ¿no? Ganador sí, a pleno. Sí. La verdad que sí. Tiene, y ahora lo vamos a ver, tiene un debe que ha sido el plano internacional. Uh-huh. ¿Sí? Contrariamente a lo que le ha pasado en River, donde le ha ido mejor afuera que adentro. Seguro. Gallardo en Nacional como entrenador, 38 partidos jugados, 22 triunfos, 7 empates, 9 derrotas, 73 goles a favor, 41 en contra, un 64% de efectividad. Campeón del torneo Apertura 2011, campeón uruguayo 2011-2012, eliminado en primera fase de Copa Sudamericana en el año 2011 con Universidad de Chile y eliminado en fase de grupos de la Libertadores 2012. Bien, seguimos hablando ahora de Nacional y ya nos metemos también en...